Este megaproyecto tiene o lo conforma 5 edificios, un puente peatonal, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas, tiene todo un sistema de red contra incendios, aire acondicionado y todo el tema de aguas potables. Construir en el Chocó pues es especial. El régimen de lluvias que nos acompaña durante todo el año es muy fuerte. Las lluvias fueron un factor a vencer durante todo el proyecto. Yo creo que el más grande, seguido de la falta de materiales para conseguir en la región. Todo había que traerlo de las ciudades más cercanas como son Medellín y Pereira. Algunas cosas se trajeron de Bogotá y de Cali. Y otro tema también que tuvimos que vencer fue la falta de conocimiento o de mano de obra calificada para realizar los trabajos en el proyecto. Se generó demasiado empleo. Aquí alcanzamos a tener cerca de 600 trabajadores en la ciudad como empleos directos. Se podrán imaginar los empleos indirectos que pudimos alcanzar a generar en este proyecto en casi 2 años que tuvimos del proyecto, entonces fue mucho el impacto que tuvo en toda la ciudad.